tomarme un desayuno energético porque está a punto de llegar Celeste. Leche, café... Y, creo que me falta un poco de aguacate. Voy a ver qué había aquí. ¿Qué es? Listo, ¿qué haces aquí? No puedo más, no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? ¿Y esto qué es? No puedo más. Ay, Juan, es una bolsa con ropa. Ya sé que son una bolsa con ropa, pero ¿qué hace aquí? ¿Y qué haces vestido de esa manera? ¡Qué poca imaginación! Parece mentira que fuese ese escritor. Decime, ¿no estás por filmar una película vos? Sí. ¿Y ahí no hay un personaje que se hace pasar por cura? Y después, cuando tiene un accidente, ¿no puedes decir la verdad en el pueblo? Claro, este personaje lo que hace es que va al pueblo escondiéndose. Encuentra una iglesia, que es lo que hay abierto en ese momento, y entra y para disfrazarse. No encuentra otra cosa mejor que un disfraz. ¿Tú no estarás pensando? ¿Qué pensando? Hace 3 semanas que estoy vestido así. Ensarrando. Además, el negro me encanta. No me hace mal de nada. A ver, para. Para, Pepito, para un momento. Para un momento. Yo no te dije nunca que el papel del cura iba a ser para ti. Uy, Javi, me dijiste que me ibas a probar. Quiero decir, hacerme una prueba. Y además, hoy es el día ideal. ¿Me has de pelearme con Roberto? Bueno, ¿y quién es Roberto? ¡Si no tengo dónde ir! ¿Que quién es Roberto? ¿Cómo que quién es? ¿No te acordás? Aquel que te dije que pisé en el banco. Que pisé sin querer en el banco. Vale, Pepito. Estoy apurado. Me di cuenta que éramos el uno para el otro. Estoy apurado, por favor, al grano. Es que hace varios días que estamos peleados. ¿Por qué no quiere que yo sea actriz? Quiero decir, actor. Y hoy fue nuestra última pelea. ¿Y eso? Justamente. ¡No tengo dónde ir! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y vas a pelear sin tener dónde ir. Porque aquí no te puedes quedar. Venga, márchate. Márchate, va. ¿Sería capaz de echarme después que tenía los mejores años de mi vida? ¡Pepi! ¡Te he dicho más de 1000 veces que no me digas más esa frase! ¡Me revienta! Está bien. Ahora comprendo lo que significa la amistad para vos. Pero no te preocupes, porque no soy la primera persona que me da la espalda. Y otras cosas. Vale, Pepi, por favor, escúchame. Yo me voy a hundir solo y no voy a arrastrar a nadie en mi caída. Por favor, Pepito, escúchame. Tal vez me encuentren tirado en un zanjón, violado una y mil veces por una sociedad ultrajante. Pepito, por favor, escúchame. ¡Nada! ¡Déjame! ¡Bájate! ¡Traje de mi padre gritado! ¡Sabe que dos ratas van a mis oídos! Pepito, por favor, que te vas a caer. ¡Bájate! Va a ser mejor que te olvides de mí. Porque todos estos años me hubiesen existido. Como si nunca te hubiese hecho los cientos de miles de favores que te hice. Por no darme albergue después que te ofrecí hasta mi alma. Vale. Pepi, vale. ¡Te puedes quedar! ¡Vale! No te vas a arrepentir. Ya me estoy arrepintiendo. Quítate. A ver. Tú te vas a quedar a dormir aquí, en el sofá. Aquí tienes una manta. En el dormitorio no, porque es para mí. Así que... ya está. Y déjame, que me tengo que ir a bañar. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Son más o menos... ¿Cuánto falta para la película? No. Eso sí que no. Una cosa es que te puedas quedar en mi casa y otra cosa es que te quedes con la película. No, eso sí que no. Oye, igual que Roberto, ni siquiera me dejas probar. Hay momentos en que yo me lo creo. Ni nomine Patris, ni nomine Santum. Ahora bueno. Pero no visto, ahora por detrás. Bueno, está bien. Prueba todo lo que quieras. Pero eso no significa que el papel del cura sea para ti, ¿eh? Ok, vas a ver qué bien me sale. Bueno, déjame que voy a ir a bañarme. ¿Está a punto de llegar Celeste? Sí. ¿Celeste? Está a punto de llegar. Pero mira vos, y digo yo, ¿quién es Celeste? Vamos, Celeste es mi novia. Y está a punto de llegar. Así que no sé qué más. Vas a ver, simplemente lo que quieras. En un convento, en una iglesia, en el... no lo sé, en el teatro de Benalúa. Está bien, pero no me esperé. Porque no voy a volver. ¡Vuelve pasado mañana! ¡Qué cabeza la mía! ¿Por qué voy a abrir si no tengo las llaves? Me parecía ver un juego por acá. ¡Gracias!
No hace falta que digas nada. En todo caso, soy yo quien debería explicarse sobre lo que estoy haciendo. Al contrario, yo entré así vestida y claro, usted pensará que yo quiero decir que yo no. Tranquila, hija, lo que haces es muy natural. ¿Pero cómo? ¿Usted sabe lo que vine a hacer? Bueno, me hago una idea. No, esto no es lo que parece. Es lo que todos decimos cuando nos agarran. ¿Cómo todos? Bueno, no importa, yo ya me iba. Juancito está en el dormitorio. ¡Bye! ¿Qué pasa, hombre? Tranquilo, hombre. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Sabes muy bien a quién me refiero. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? No sé a qué te refieres. Mira, ¿sabes qué? Fueron muchos años juntos. Pero, ¿cómo que me llamo Roberto, que no me va a abandonar? ¿Dónde está escondido? Ah, Roberto. Tú eres Roberto. Estamos cansados de conocerte, hombre. Sí, soy el marido. ¿Dónde se ha escondido? Hombre, marido, marido, no lo digas así. ¿Y cómo quieres que lo diga entonces? No lo sé, diré de otra manera, porque no estabais casados. Es por culpa de la abuela. Me dijo que soy tan celoso que me haría la vida imposible. Bueno, chaval, ya, ¿qué? Verás que no pasa nada y al final en unos días estáis juntos. ¿Te crees? Claro que sí. Es más, si te vas ahora a tu casa, verás que está allí preparándote la cena. Como si nada. Yo soy un descarado, un hombre, y yo que había pensado en lo peor. ¿Qué? ¿Había otra persona? No, en el homicidio. ¿Estás hablando en serio? Sí. Mira. ¿Eso qué es? Aspirinas. Y tú con aspirinas has pasado mucho tiempo. ¿Qué? No, en realidad sí. Pueden parecer aspirinas, puede ser una caja de aspirinas. Pero en realidad las he quitado. Estas pastillas de aquí son un compuesto químico. Se trata de un sedante tan potente que puede llegar a matar. Entonces, ¿estás hablando en serio? ¡Sí! Lo que pasa es que cuando me pongo celoso no soy yo, luego me arrepiento, pero a veces ya es tarde. Tranquilo, Roberto, tranquilo. No hay necesidad en este momento de que te pongas nervioso. Además, mira, escúchame. Yo sé de ciencia cierta que solo te quiere a ti y nada más que a ti, y que no hay otra persona en su vida. Y me pregunto yo, ¿tú cómo sabes tanto? Para eso soy su mejor amigo. No sabía ni que te conocía, la verdad. Entonces, ¿por qué te crees que se vino a vivir aquí? ¿Qué? ¡Que se vino a vivir contigo! ¡Te has escondido! ¡No! ¡Pero yo tengo una novia muy bonita que se llama Celeste! Entonces está aquí, digo yo, ¿no? Sí, digo, no, se acaba de marchar. Y va a tardar mucho en volver. Así que, márchate, por favor. ¡No! Si va a venir, yo le esperaré. Pero vamos a ver, Roberto. Pues lo digo otra vez, que estoy esperando. Paula. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo? Celeste, cariño. Pues nada, aquí estoy en casa. Sí, terminando unos asuntillos. O sea, ya. ¿Cómo? ¿Otra vez el coche? Pero Celeste, es que siempre. Bueno, vale, cariño. Vale. Si me lo dices así, pues claro que voy. Me voy a hablar dentro. Aquí no se puede hablar con intimidad. Cariño, quiero decirte que... ¡Qué difícil este! Media hora esperando que alguien me abra la puerta porque el portero eléctrico no funciona. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Qué querés?
amigo de Juan. No, en realidad justamente nos acabamos de conocer. Estoy esperando a mi mujer. Resulta que somos vecinos. Acá está esperando a su señora. Sí, lo que pasa es que me puse celoso y entonces ella se vino a vivir acá. ¡Otra más! ¿Cómo que otra más? Sí, bueno, yo también lo dejé y me vine a vivir acá. No me diga, ¿a quién dejó? A mi padre. No me diga, dejo los hábitos, ¿verdad? No, se me hace muy difícil abandonar mis hábitos. Me imagino, esas cosas le penetran a uno. No siempre, por desgracia. Y entonces, dígame, ¿por qué lo dejó? Por lo mismo. ¿Por celos? Sí. ¿Al obispado? No, digo, sí, lo que pasa es que el obispo me tiene muchos celos. No me diga. Sí, es que allá vive como en un palacio y a mí me gusta estar al lado de la gente que sufre, al lado de los desposeídos, de los que se han a lo largo de la vida. Entonces, a ver si me entero. Ese hombre sufre y usted ha venido aquí para ayudarle. Claro, por eso me vine a vivir acá. ¡Ay, yo que lo traté tan mal! ¡Segundo escarabón! ¿Qué pasó? ¿Y hay quien paga por esto? A mí no me ha dado nada. ¡Siéntale en quien te digo! ¡Qué mosquito! ¡Padre! Necesito que me confiese. ¿Eh? Se lo suplico, padre, tome mi confesión. Está bien, pero no acá. Toma, este es vuestro número. Ahora va todo por cita, todo por internet. Al fondo, al fondo. Dígame al fondo. ¿Para confesarse? Sobre todo para confesarte. Gracias, padre. Ya me voy, ya me voy. Estaba buscando las aves. No te vayas. No vayas. Está a punto de ir a arreglar el coche a Celeste. Me vuelvo en un momento. Primero me decís que no vuelva y ahora que no me vas. Tato, un minuto. No entiendo nada. Debería tomarme una aspirina porque ya me tiemblan hasta las medias. Pero no hay ni una gota de agua. Yo sin agua no me la tomo en boca. ¿Ya se arregló? ¿Qué cosa? El coche, ¿no estaba descompuesto? Sí. ¿Qué tenía? Pues le duele un poco el motor. Oh, claro, me alegro. Alguna gente con la gasolina le pone un paracetamol. Bien. Me alegro. ¿No gusta sentarse? Gracias. Bueno. Se desparramaron todas. La noto un poquito intensa. ¿No quiere un vasito de agua? Sí, ¿no puede ser una aspirina mucho a pedir? Para nada, justamente yo estaba por tomar el agua. Ahora mismo le traigo otro vaso porque este lo vamos a ir todo. Se durmió. No se duerma, que todavía le falta lo mejor. Oiga, el agüita. Hola. El agüita, el... ¡Ay! Habría que tomarle el pulso. Sí, con un reloj, ¿no? Y el corazón. ¡Le late! ¡Ay, no le late nada! La maté, maté a Celeste, maté a la novia de Juan. Que se está poniendo morada por momentos. ¿Qué le voy a decir ahora? Juancito, ¿no es que tu novia es un ángel? Porque es muy buena. No, porque está en el cielo. Ay, me va a matar, me va a romper el... Ay, Juan, ¿tienes de ocurrencia? ¿Qué hago? Porque algo tendré que hacer. Esta va a ser la solución. ¡Como pista! ¡Pista más que esto! ¡Y mira qué pasa de pistas! ¡No! ¡Pues sí!
gracias, no tardó tanto. Nada, lo de siempre, ese coche que le falla el carburador y dándole un poquito de agua, pues ya funciona. Y siempre se lo digo, tienes que aprender un poco de mecánica, porque al final la que estás en la carretera eres tú. Pues nada, ella a su aire. ¿Y sabes lo que hizo la muchachita mientras que yo le estaba preparando el motor? ¿Qué? Desapareció. Yo creo que vino para aquí. ¿Vino para aquí? Más o menos. A ver, Juan, ¿vino o no vino? Es que vino, pero no va a venir más. Vamos a ver. ¿Vino o no vino? Juancito, todo tiene una explicación. Y yo te puedo explicar todo. Si vos me das un poquito de tiempo. Con 3 años y 100 metros de ventaja al cambiar. Vamos a ver, ¿en qué lío me has metido esta vez? Un lío, Juan. Es peor. Ahí está Celeste. Ahora se va a trabajar. No vamos a aclarar nada porque esa no es Celeste. ¿Quieres explicarte el pelo, por favor? ¿Cómo que no es Celeste? Sí, yo te digo que no es Celeste porque no es Celeste. Juan, pero no te quiero sentar tanto a la puerta. Celeste no puede entrar por esa puerta. No. La botamana tenía la falta un poco largo, ¿viste? Amor, ¿dónde te habías metido? Te voy a buscar una. ¡Celeste! ¡Sí que ella es Celeste! Sí, ella es Celeste. ¿Quién carajo es la muerta? ¿Pero qué dices? ¿Qué tonterías dicen de muerta? Juan, ¿qué manera es esa de la locura? Celeste, yo te puedo explicar. No, a mí no, a él es una explicación. Discúlpelo, padre. Es que nunca fue mi respetuoso con la experiencia ajena. No te preocupes, hija, soy muy comprensivo. Por cierto, no me dijo su nombre. Padre Pepis. ¿Cómo? Pepito, para los amigos. ¡Ay! Disculpe que no me mano, pero me manché con ese puto coche. ¡Ay, perdón! Siempre se me olvida no más decir delante un cura. Bienvenido a los que puteáis. Si no eres santo, ni no preocupes. ¡Cállate! Bueno, cariño. Te gustará lavarte un poco las manos, ¿verdad? Sí, va a ser lo mejor, porque estoy en una cosa que voy a las niñas. ¡Permiso, padre! ¡Tuyo es! ¡De Los Ángeles! ¡Siga en California! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Mira, para hacerte pasar por cura delante de Celeste! ¡Te lo voy a matar! ¡Juan! ¿No tiene otro trapito mejor? Que mira, no es suficiente. Sí, sí, mira en el armario, debajo del lavabo. Sí, ¡te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Cómo te haces pasar por ti delante del este? Estamos ensalzando un pasito de tango. Me da pena ensuciarte ese, Juan. Vale, sí. Coge lo que quieras, da igual, no te preocupes, ¿verdad? Cualquiera, pero rápido. Esta es la última que me hace. No, todavía hay más, Juan. ¿Cómo que más? ¿Cómo que más? Mira, hay que aplacar. No, ¿qué hay que aplacar? El armario. En el armario, que viene en el armario, sí hay que buscar película. Para la película no me interesa, ¿eh? No me interesa. A ver. Ya. ¿Pepito? ¿Qué significa? Con la pinta parece un cadáver. Ya sé que es un cadáver. ¿Pero qué hace un cadáver en mi armario? Y no sé, tal vez violó y entró. Ya sabes cómo son, se meten en cualquier parte. ¿Pepito? ¿Qué significa eso? ¡Eso no sé! Mi mamá creí que era Celeste y cuando le fui a buscar un vaso de agua ya estaba con la muerta. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Para decirle qué? Para decirle eso, que hay un cadáver dentro de mi armario mientras mi novia no estaba. No, has hecho bien de decir eso. Pero ahora hacemos, no sé, ¿cómo? No sé. Sácala de ahí, que yo no entro en el ascensor y no sacamos. Sácala del armario. ¡Vamos! ¡Antes de sacarla del armario! We'll be right back.
¿Cómo? Este es que recién se durmió. ¿Cómo? ¿Quién es? Ella es, voy a decirle, la hermana de Juan. ¡Ay, encantada! Mucho gusto. Juan me había hablado muy bien de ti, pero ¿qué te pasa? Es que tuvo una rara enfermedad del trópico. No me digas nada. ¿Estuviste en el trópico? No, por eso es rara. Y digo yo, ¿no sería mejor acostarla? Pues no sé. ¿Quieres acostar o vos? Sí, sí quiere. Pues venga, padre, que yo le ayudo. Pues, bueno, las piernas. Son la cara de los brazos. ¡Ya! ¡Ya se ve! ¡Vamos! ¡Pepito! ¡Vamos! ¡Calla! ¿Se acaba de dormir? ¿Qué? ¿Se acaba de dormir? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Tu hermana? ¿Por qué nunca me dijiste que tenías una hermana enfermita? Enfermita, mi hermana. Ah, sí, cariño, claro. Qué mal estoy. Es que tenía pensado decírtelo más adelante. Ya está. ¡Ya está! ¿No se despertará, padre? Lo dudo bastante. ¿Necesita algo? ¿Coche ya está listo? Sí. Es que me tengo que ir a confesar. ¿Cómo que vas a confesar? Claro, el padre tiene que tomar confesión a sus feligreses. Yo también quiero ir a confesar. Si tú no eres católico. ¡Ya me convertí! ¡Aleluya! Se convirtió en un grandísimo hijo del Señor. ¡Benedicto un santo! ¡Me estoy viendo mi moto! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Sí? No, se equivoca. Aquí no hay ninguna sitio. Que ya le he dicho. ¡Que aquí no vive ningún osito! ¡Por favor, me quiere dejar tranquilo! ¡Ya! ¡Voy! La puerta. ¿Qué tal, Juanito? Hola, José. ¿Qué tal? Venía a verte por dos motivos. ¿Hay algún problema? No, para nada. Tenía que hablar de mi película. ¿Tirar mi película? Para eso soy el director. Sí, pero yo soy el que pongo el dinero. Ya, don José, pero si no fuese por mi talento al escribir... Sí. Ya hablaremos. Cuando ganemos el Oscar subimos al escenario y decimos nuestra película. No vamos a discutir ahora por eso, Juanito. Ve, siéntate aquí conmigo. Siéntate aquí. El otro día estaba yo pensando que al público hay que motivarlo. Hay que darle un incentivo para que vaya al cine. Ya, José, estuve hablando con un comerciante. Justamente, a esa persona hay que darle un material que sea interesante para publicar en todos lados. No sé, que lo publique en la revista, en la radio, en la televisión, en Facebook. Una película, por más buena que sea, no es noticia para nadie. No sé a dónde quiere llegar. Necesitamos un escandalete. Yo sé que a ti no te gusta esto, pero es necesario. No sé, que encuentren al protagonista con una actriz detrás de un biombo. Que una artista se vaya sin pagar de un restaurante. Algo que haga ruido, Juan. Yo no te voy a meter en esto porque vas a ser mi yerno. Y eso, yo no le puedo hacer eso a Celeste. Pero, no sé, un actorcillo, algún técnico... Bueno, don José, así. Si es por un escándalo... Así se habla. Ese es mi yerno. Muy bien. Don José. Bueno, ¿y la otra cosa qué es? Bueno, el otro asunto es algo
más delicado. Podemos hablar de hombre a hombre. Es claro. Ahora, de esto ni una palabra celeste, ¿eh? Pues el asunto es... ¡Parece tonto, Juan! Pues mira, resulta que he conocido a una amiga y quiere un papel chico en la película y he quedado en hacerle una prueba y hemos quedado aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, sí, aquí. ¿En mi apartamento? Sí, en tu apartamento. ¿Ahora? Sí, sí, ahora. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No, José. Tengo muchas cosas que hacer, José. Es imposible. No puedo, José, de verdad que no puedo. Tengo muchísimas. Pero vamos a ver, Juan, no me puede hacer esto ahora. Ay, esa debe ser Claudita. Ya abro yo la puerta. ¡Claudita! ¿Qué es? Mira, te presento al director de la película. Juan, esta es Claudita. Encantada. Me dijeron que es este muy talentoso. Bueno. Osito me habló muy bien de ti. ¿Osito? Uy, quise decir don José. Hoy me va a tomar la prueba para la película. Quise hablar por teléfono, pero me dio equivocado. Con un imbécil. No estaba equivocado. Lo que pasa es que el imbécil era yo y no sabía quién era Osito. Bueno, yo creo que va a ser mejor que vayamos sentándonos para ir haciendo la prueba. Juan, ¿tú no te ibas a hacer ese recado? ¿Qué recado? Ese recado, Juan. Ah, ¿el recado? Sí, hombre, sí, venga, ese recado. ¡No puede ser, don José! ¿Cómo que no puede ser? Que sí, que te vayas. Que está a punto de venir la mujer que limpia. Bueno, ¿y qué? Le digo que se vaya. No, don José, es que la mujer que limpia tiene un carácter muy jodido. ¿Y qué manda el carácter que tenga? ¿Quién manda aquí? Yo le digo que se vaya, hombre. Voy a poner un poquito de eso. Que aparte, la mujer que limpia, tener ese carácter tan jodido, se llama Celeste. ¿Celeste? ¿Celeste? Celeste. ¿Y quién es Celeste? La chica que limpia. Exacto, sí. ¿Y qué tiene tan especial? Pues tiene... Pues, así como de Benalúa. Pues, la chica que limpia tiene una mala folla que se la pisa. Será mejor que dejemos la prueba para otro momento, porque esa chica... Sí, dejamos la prueba para otro momento. ¡Ni loca! Con lo que me costó venir hasta aquí y las cosas que le tuve que inventar a mi marido. ¡Ay, encima es casada! Voy a tomar algo fresco y enseguida empezamos. Y en cuanto a esa Celeste, vamos a ver quién tiene el carácter más chungo. ¿Cómo no me dijiste que vivía Celeste? ¡Tú estás loco! ¡No, José! ¡Hoy se pudre todo! ¡No, José! ¡Márchese! Sí. Y yo ya me la quito encima como puedo, pero márchese. ¡Ay, ahora sí que es Celeste! ¿Y ahora qué hago? ¡Aquí! ¡No puedo! ¿Qué hago? ¡Carlota! ¡Querida suegra! ¿Qué dice mi futuro yerno? ¿La nena no está? No está. Así que nos vemos esta noche. Mejor que no esté, porque quería hablar contigo sin oídos indiscretos. Como sabes, soy la presidenta del Felpudo. Y yo secretario del Polvo del Trapo. No quiero comprar nada. Felpudo son las siglas de Federación Latinoamericana para la Unión de Hogares. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no he destruido ningún hogar. ¡Todavía! Pero teniendo esa película que estás por realizar, no tardarás mucho. No sé a qué se refiere. A ver, Juan, siéntate un momento que yo te voy a... Siéntate. Un abrigo, perdón. Siéntate.
Verás, yo les mostré el guión a la del Felpudo, Federación Latinoamericana para la Unión de Hogares, y surgió, a ver cómo te diría yo, una pequeña inquietud en cuanto al guión de la película, en suavizar alguna escena un poco subidita de tono. No le entiendo, Carlota. A ver, Juan, la escena donde el delincuente se encuentra con sus dos amantes. Si no fuese vestido de cura, ¿qué te digo yo? Lo podríamos vestir de albañil, de fontanero, no sé, de carpintero. ¡No! Juan, tampoco te que te pongas así, solamente una sugerencia de la del Felpudo. Federación Latinoamericana. Ya. Quiero decir que no, porque ya estuve hablando con unos sacerdotes que estuvieron leyendo el guión y no tienen nada que objetar. ¡Ja! Me gustaría a mí escucharlo personalmente. Vamos, que te traigo un cura. Carlota, ¿usted quiere hablar con un cura? Es una sugerencia de la Felpudo, Federación Latinoamericana para la Unión de Hogares. Ya. No quería yo molestar al clero para este asunto. Pero si es que tú, usted necesita un cura para entrar, yo ahora mismo le encuentro un cura. Aquí, hay un cura. Necesito, recién terminé. Sí, ¿qué tal? Si llego en mal momento, vengo después. No, para nada. Sí, justamente estaba hablando de usted, padre. ¿De mí? Exacto. ¿Gente de la funeraria? No, mire, padre. Le presento a mi suegra. Encantadísima, padre. Mi suegra. Pues nada, padre, que estábamos hablando de la película y mi suegra cuestionaba... ¿Cuestionaba de nada, Juan? Solamente, padre, sugería un pequeño cambio en el guión de la película, por el tema de los hábitos, padre. Me parece que la capto. Ustedes la quieren. Exacto, padre. Y yo le estaba comentando que no... Ay, ¿por qué? Porque usted ya ha leído el guión y no encuentra nada extraño. ¿Me permite un momento? ¿Cómo no, padre? ¡El papel es mío! ¡No! El papel no es tuyo, pero sácame de este apuro, por favor. De manera que no me das el papel. No, no te di el papel, pero sácame. No somos amigos. La señora tiene razón. ¿Lo ves, Juan? Absolutamente toda la razón. Acá. Vale, el papel es para ti. Es más, habría que operar con todo el poder de la censura y quemar y destruir ese mugroso guión. ¿Qué? ¡Ya te dije que el papel es para ti! Es más todavía. Habría que hacer muchas más cosas si fuese realmente ofensivo. Pero como no lo es en absoluto, no hace falta ni mencionarlo. Pero había cosas tan ricas en la cocina que me puse a comer. Enseguida me cambio y empezamos con la prueba. Aunque... no da el pico, ¿eh? ¡La muñeca! No, es la criada. ¡Anda, Juan! ¡No sabía que tuvieses criada! No, ni tengo. Quiero decir que ella se... Se propuso para hacer una prueba y si va bien la contrato. ¡Ah! Como mi marido padre contrata toda casquivada que se encuentra por el camino. Bueno, padre, ¿y por qué no lleva a mi suegra a tomar un café a la cocina y ahí charlan ustedes un rato, verdad? Pero un momentito nada más, padre, porque hoy mi marido juega al golf y como es tan supersticioso, se cree que si no estoy allí pierde. ¿Qué me decís? ¡Es muy cabulero! ¡Uy, muchísimo, padre! Fíjese usted. Que nada más llegar tengo que besarle los palos de gol y luego un besito a cada una de sus pelotitas. Lo que son las coincidencias. Yo hacía lo mismo con un amigo. ¿También le gustaba jugar al gol? No, a la cámara. Mi espalda. Lo que faltaba. Lo que faltaba a mi mujer. ¿Y ahora cómo hago para tomar una prueba con la prisa? Pero es que está loco, don José. Márchese a jugar al golf, que su mujer lo va a matar. Márchese. Sí, me voy. ¡Ay, ahora sí que es celeste! ¿Y ahora qué hacemos? No entro. Que no. Cualquier cosa. Yo ya de verdad es que no sé lo que voy a hacer. Fíjate tú, al pobre padre lo tuve que dejar en una esquina. Tomó un autobús
Pero no sé por qué me dio la sensación de que se vino para acá. ¿Que vino para acá? Ah, sí. ¿Cómo? Vino para acá, sí. No entiendo, ¿para qué? A ver, ven, siéntate. Siéntate que yo te lo explico. Mira, resulta que el padre, cuando era joven, tuvo un amor. Lo que pasa que ella lo dejó y por eso se metió cura. No me digas nada. Ella está aquí. Sí, ella está aquí, está arrepentida y quiere volver con él. ¡Ay, Juan! Es tan romántico que parece una novela. Ya sí parece una novela. Si no fuese porque ella misma me lo dijo a mí, claro que yo incluso pensaría que es una novela. Pero entonces, ¿ella está aquí? Sí. ¿Y yo voy a ser testigo de esto? Sí. No, tenemos que irnos para dejarle solo el apartamento. Bueno, pero ¿y el padre qué dice? El padre no sabe nada, ni se lo imagina. ¡Ay, Juan! ¡Qué lindo! Pero bueno, yo voy a aprovechar para cambiarme, porque es que estoy hecha un asco. La ropa la dejé en el dormitorio. No, Celeste, no. Que sí, yo la dejé ahí, ¿no? La mujer que limpia lo puso en el cuarto de al lado. Bueno. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, pero avísame qué va pasando, ¿eh? Mucha virtud, mucha moral y mucha buena costumbre, pero no quiso té. Agarró la botella de marimbizar y ha estado pipando todo el rato. Y todo el rato contándome el mismo chiste. ¿Pero qué María Brizar? ¿Qué María Brizar si yo no tengo María Brizar? Ah, no, ¿y qué había debajo de la pileta? ¡Ay, desgraciado, es el bifiter! ¡Anda, ven, quítale el bifiter! Voy a apurarme porque esta se toma hasta la presión atmosférica. Ya estoy lista. ¿Y osito? Osito no está, voy a ser yo que te va a tomar la prueba. Ah, entonces eso puede llegar a ser mucho más interesante. Sí, pero hay un ligero cambio de planes. ¿Qué cambio? A ver, yo te puedo dar un papel más importante en la película, pero tienes que llegar a unos objetivos. Actualmente me refiero. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que seducir a un cura. ¿Qué? Mira, sí, uno de los personajes de la película es la antigua novia del cura que vuelve para seducirle. Ahora tú bien, si seduces al cura, el papel es tuyo. Pues muy bien, anda preparando el contrato porque esto es cuestión de minutos. ¿Dónde está? Ya. Pero así no, porque tú haces de criar, así no puede ser. Vete al cuarto de baño que creo que tengo algo ahí. Mira lo que hay. Como usted diga, señor director. ¡Juanito! ¡La maté! ¡La maté, Juanito! ¡Que la maté! ¡Estrella por tu sol, la oscuridad! ¡Que estaba ella así, con la vida exterior! ¡Y directiva con la habitación! ¡No me di cuenta que la maté! ¿A quién la mató? ¡A Claudita! ¿Cómo? ¿Qué será? ¡Metió un muerto bruto! ¡Pero padre! ¡Todo eso para nada! ¿Ya empezó la prueba? Estoy en ello. Pues ¿sabes lo que te digo? Que no es más limpia la que más limpia, sino la que menos ensucia. Padre, con su permiso, voy a ver si ha limpiado las demás habitaciones. ¡Hola! Thank you.
tienes calor, ¿no? No, padre, estamos más. Si hasta tengo palpitaciones, ¿ves, padre? Sí, veo, sí. Por momentos siento que el pecho me va a estallar. Ya lo veo. Esto, padre. No importa, desde acá se escucha lindo. ¿Cómo va a escuchar desde ahí? Debe ser porque es en estéreo. No, padre, no voy a permitir que piense que miento. Sienta cómo palpita mi corazón. ¡Cortame! ¡Puede venir alguien! ¡Cortame! ¡Ay, padre! ¡Es tan lindo! Pero mira, ustedes sigan, ¿eh? Que yo ya no vi nada. ¡Oiga! No voy a permitir que piense una cosa así de mí. ¡Oiga, usted le digo! ¡Padre! ¡Padre! Pero si yo solo quiero que me dé un autinito. Me parece que esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Me está dando hasta dolor de cabeza. Me voy a tomar un aspirina. Pero si no, Ya, don José. No siga con esa cantinela. Márchese. Ahí, al cuarto de baño. Se echa un poco de agua en la cara y luego se toma un café en la cocina. Sí. Y ya veo yo qué hago. Va a ser lo mejor, yo creo que sí. Pero abrígala, que no coja frío. Ay, qué barbaridad, es rico. Mejor me voy a refrescarme. Armario. Dale, me tiene el armario. Aquí abrazando a las chicas. Vamos, corre, ven que te cuento. Que no puedo. Es que tengo ahí a la muerta. Qué asco. Se me atragantó la pastilla. Ay. Por fin estoy un poquito más seria. Qué alivio. Osito. ¡Ah! ¡La muerta! ¿Pero qué dices, Osito? Yo no te dejé en el dormitorio muerta. Para nada, pero aún estamos a tiempo. Entonces quieres decir que estás bien. ¿Y a ti qué te parece? Sí, que está muy bien. ¿Y a qué esperamos? Ay, espera, voy a poner un poquito de música y unas copitas que estoy un poco mareado. Uy, mareada estoy yo. ¿Qué me está pasando? Me acordaré de ti todas las noches a las 5. Claro que yo juraría que pasó algo, pero si tú dices que no pasó nada, es que no pasó nada. Ay, cuando te pones así de mimosita se me derriten hasta las calcetines. Ah, ¿qué quieres jugar? ¿Dónde está la cita? ¡Aquí está! ¿Dónde está la cita? ¡Aquí está! ¡Nenita! ¡Nenita! ¡Una copita, nenita! ¡Nenita! ¡No me jodas! ¡Nenita! ¡Pero se me ha muerto otra vez! ¿Pero por qué me tienen que tocar a mí la cataléptica? ¡Nenita! ¡Juan! ¡Que le he matado otra vez! ¡Que este año estoy matando a Mogollón! ¿Y entonces le dices pero todo eso otra vez? ¡Oye! ¿Era un traguito? ¿No te ríes? ¡Oye! ¡Pues sí que le tiras! ¡Vamos! ¡Cuidado las finas! ¡Ni que fuera la presidenta del felpudo! ¡Ah, no! ¡La presidenta del felpudo soy yo! ¿Pues sabes lo que te digo? ¡Que te toca el chirimito! ¡Que te toca el chirimito!
Podéis hacer lo que quieras, pero que sea la última vez que me haces pasar un papelón así. Podéis hacer lo que quieras, digo, pero conmigo va muerta. Sí, no hay una forma de hablar. Oiga, no haces chistes. Te maté. ¿Y ahora qué hago? Me parece que ya lo sé. ¿No te importa que te des a otra? Contar vosotras tenéis de qué hablar. Puedo ponerme a llorar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, entra una vez, aprovechemos que nadie puede descansar un rato. ¡Qué manera de correr, ¿no? Mejor no me hagas hablar. Está bien, no hables. ¿Quién puede ser tan imbécil de salir a robar y no traer un auto? ¿Cómo que no? ¿Y la camioneta? Te conseguí una traffic. Era una ambulancia imbécil. Y encima traía un herido dentro. Y como si fuera poco, el herido era un policía. Ahora debemos de ser buscados hasta Australia. Da igual, si por allí no vamos a pasar. ¿Quién me habrá mandado a meterme en socio contigo? Me di cuenta de que me había equivocado el día que te dije que teníamos que ir a fanar un banco. ¿Y vos qué trajiste? Es que yo no sabía dónde quería sentarte. ¿Sabes por qué te pasan estas cosas a ti? Porque eres tonto. Está bien, ¿qué ha robado en esa casa? Mira. ¿Y esto qué es? Un sobre. Ya vi que es un sobre. ¿Para qué? No un sobre cualquiera, un sobre para participar en Yo Quiero Ser Millonario. Para robar la producción, ¿no? No, Kili, ¿tú sabes la plata que podemos ganar si aceptamos bien la pregunta? Me estás diciendo que nos persigue toda la policía y tenemos que escondernos por lo menos durante un mes porque robaste un estúpido sobre para participar en un programa de televisión. Si quieres lo cambio para el pasapalabra. ¡No lo entiendo! ¡Yo necesito ir a la casa del jefe de policía! ¿Qué jefe de policía? Mi intención me dice que aquí solo vive mi jefecito jubilado. Y mi intención nunca falla, mira. ¡Hay alguien aquí! ¿Pero qué haces, imbécil? ¿Quieres que yo en preso? ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Arriba acá! ¡Todos los gilipollas y todo el mundo aquí! ¿Y ahora qué me dices de tu intuición? ¿Será por eso que nunca ganó la Bonoloto? Y eso que juego muchos boletos. La última vez con lo que robamos en la esquina de la verdulería del Corcovillo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hemos subido donde vivimos? Vivimos bajando la calle del Corcovillo. ¡Calle imbécil! ¡Mira! ¡Que debe de haber alguien más! Sí, uno en el baño y uno ahí. Pues sácalos. ¿Por qué no me dices todo junto? Yo no puedo adivinar. ¿Y la otra? ¿Qué te dice tu intuición? Que no hace falta.
¿Qué no hace falta? ¡Está borracho! ¡Sácalo igualmente! ¡Carlota! ¿Qué significa esto? ¡Ay, cariño! ¡Hoy no pude ir a besarte con una pistola, por favor, que me están poniendo nerviosa. Yo lo único que quiero saber es dónde está Paula. ¿Y quién es Paula? ¿Cómo que quién es Paula, Merluzo? Si tú me has dicho antes que se había venido a vivir contigo. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Presidenta del felpudo, y no estás para quitarle el polvo a nadie. Así se habla, osito. ¡Y ese barbuda me siento la cabeza! Y hablando de cabeza, ¡vaya por la cabeza que está entrando en este follón! Venga, vámonos, Paula. ¿Qué demonios te andas en esta casa de locos? Seguro que te has tomado una aspirina, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son todos? No entiendo nada. Venga, vámonos, Paula, vámonos a casa, te preparo un té calentito y si quieres jugamos a eso que tanto te gusta. Cada tontito, ¿cómo sabes conquistarme, ladrón? No, los ladrones somos nosotros. Al final, la culpa de todo ha sido mía. No, ha sido mía, ratita. No, ratoncito, ha sido mía. No, la culpa fue del cha-cha-cha. ¡Que tú me llegas a bailar! ¡Sí, tú! ¡Tú! ¡Mírame quién es! ¿Quién es? ¡Y la puerta, imbécil! ¿Quién es? Soy la vecina del cuarto piso. Traigo las nuevas reglas del edificio para ser aprobadas. Dice que es la vecina de las cuatro reglas. ¡Y escuché, imbécil! Un nuevo edificio para aprobar. Pues dile amablemente que no se va a posponer. Amablemente le digo que la reunión se va a posponer. Buenas noches. Buenas noches. Aprovechando que somos mayoría, vamos a comenzar a las reglas del edificio que vamos a aprobar esta noche. ¿Les parece bien? Sí, claro. Bien. Pues, estando todos de acuerdo, vamos a comenzar por la primera regla. Y esta es que va a empezar con los cambios. ¿Cómo no tiene orden que voy a hacer yo? ¿Y usted quién es? El amigo del tonto. El tonto soy yo, encantado. ¿Qué quieres decir? Voy a tratar de ser breves y estar de acuerdo en todo. O si no, muchos siguen el camino del armario. ¿Nos entendemos? Sí. Bien, pues entonces, como iba diciendo, el primer punto de esta noche está relacionado con las averías que hay de agua en el primero. Se hace traducción. De acuerdo. Sí. Claro. Absolutamente. Por supuesto. Más aspirina y bebida. Bien, pasaríamos al segundo punto, que sería el tema de los animales en el edificio. Se hace traducción. De acuerdo. Sí. Claro. Absolutamente. Por supuesto. Aspirina y bebida. Sería conveniente entonces pasar a otro punto, que sería el de los ruidos molestos. Pero que si nadie se queja, ¿ruidos molestos? Sí. No hay nada más molesto que los ruidos molestos. ¿De acuerdo? Sí. Claro. Absolutamente. Por supuesto. Más aspirina y bebida. Nada. Bien. Entonces, no queda más que el final. Thank you.
ha escapado. ¿Qué haces, imbécil? ¿Quieres matarme o qué? Venga aquí. Vamos, con cuidado, ¿eh? Tranquilito. Aquí lo está haciendo Rosillo. Los detenidos van hacia abajo. Tengan preparado el furgón policial. Y ustedes, todos, acompáñenme para prestar declaración en comisaría. Pero más, sí. Yo vine a hacer la prueba para la película, pero no sé qué salió mal. Mire usted, básicamente, estaba persiguiendo a mi novia, pero es que hay cada día... Yo estaba escapando de mi novia, pero es que hay algunos días que es que es tan celoso. A mí se me rompió el coche. Tiene que ser este mal día. Yo soy la presidenta del Belpudo, pero hoy es un mal día. Yo vine a hablar de la película con mi yerno, pero hoy ha sido un mal día. Ah. Hay días que es mejor no levantarse de la cama. Y hoy ha sido un día de eso. Hoy ha sido un mal día. Juancito. ¿Qué? Pensé yo que a lo mejor en vez de cura podía interpretar a don Roberto. O tal vez a la presidenta del Felpudo. O a lo mejor, ¿viste? Podía interpretar al comisario. O alguno de los ladrones. Juancito, ¿qué me miras así? Juancito, me das miedo. Juancito. Yo aquí te voy a matar. Yo te voy a matar.
Christmas, 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 Christm